Tenemos que hablar al respecto de lo que tienen que ver animales, mascotas, animales domesticados, en particular perros y gatos, porque hay ahora está la creación del Programa Nacional de Control Reproductivo, hay obligatoriedad de la esterilización e identificación de los animales, y para esto, vamos para que nos explique de qué se trata esto, vamos a hablar con Marcia del Campo, es presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Buenas tardes, señora. Fabián Sánchez la saluda, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio y es un gusto estar aquí. ¿Cómo podríamos resumir lo que es ahora este decreto y esta obligatoriedad de esterilización e identificación de las mascotas? Bien, bueno, la obligatoriedad en lo que tiene que ver con la castración y la identificación ya se preveía, ¿no? Estaba prevista en la ley de urgente consideración. Lo que estaba también previsto era la reglamentación, o sea, la redacción de este decreto reglamentario, que era el que nos iba a permitir implementar este programa de control reproductivo, digamos. Y bueno, en resumen, lo más importante, digamos, que establece este decreto es justamente la obligatoriedad de la castración de tanto perros como gatos, de animales de compañía, y la identificación mediante microchip. Lo que nosotros pretendemos, o sea, lo que se pretende es asociar a todo animal de compañía a un tenedor responsable. Y bueno, como tú, como ustedes habrán visto y habrán leído lo que es la fundamentación de este decreto, esta medida apunta a dar respuesta a la situación en la que se encuentra Uruguay, en lo que tiene que ver principalmente con la sobrepoblación canina y todas las consecuencias negativas que ello tiene, ¿no? Tanto sobre el bienestar de los animales, como sobre lo que es la convivencia, todas las consecuencias negativas en lo que tiene que ver con mordeduras a personas, siniestralidad vial, transmisión de enfermedades, ataques a animales de producción y otros animales. Entonces, bueno, es una respuesta que esta administración se había comprometido en poner este tema encima de la mesa, digamos, y destinar recursos. La primera medida fue la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, y bueno, ahora estamos avanzando en lo que es la normativa que nos va a permitir actuar y realmente dar respuesta a un tema que se viene acumulando desde hace muchísimos años, Fabián. Marcia, entre otras cosas se dice, la Organización Mundial de la Salud sugiere como saludable una relación de un animal de compañía cada 10 habitantes. Exacto. En Uruguay es superior, obviamente, ¿no? Basta con ver un sí. poco... Claro, eso es como un estándar que existe a nivel internacional, ¿no? Porque se supone que este es el equilibrio adecuado para el tema de todo esto que estoy comentando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud humana y animal, pero además también con otra cantidad de impactos que tiene cualquier sobrepoblación de cualquier especie sobre distintos factores. Uh-huh. En lo que tiene que ver con perros, esa es la recomendación. Nosotros no tenemos el dato certero, digamos, actualizado de la cantidad de animales de compañía que hay hoy en Uruguay, de perros concretamente, se estima que hay alrededor de 1.700.000 y hasta podría haber, haciendo las proyecciones, podría haber hasta 2 millones de perros. ¿Pero por qué es esto? ¿Basado en qué? En que el último dato objetivo que tenemos es de un estudio que se hizo en el 2017. Entonces, las proyecciones, cuando tú modelas y haces las proyecciones de ese número, considerando que no se ha hecho un control sobre durante todo este tiempo, permite estimar esa cantidad, esa existencia. Pero la buena noticia es que nosotros en INBA estamos empezando, ya estamos muy avanzados en la repetición de este trabajo, digamos, o la realización de un trabajo similar, donde vamos a poder saber exactamente el número de animales que tiene nuestro país y también las formas de tenencia, ¿no? O sea, el saber cómo las personas nos vinculamos con esos animales, cómo los tenemos, por qué permitimos ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que están tan naturalizadas en nuestra sociedad, como por ejemplo la presencia de los perros en la vida pública con todas estas consecuencias negativas que todos sabemos que ocurren. Creemos que es momento de tomar conciencia de la importancia que eso tiene. A mí realmente me llama la atención, y lo digo hasta el cansancio, de cómo este tema no estaba realmente antes arriba de la mesa y en la agenda política, cuando uno mira los datos de todos estos años anteriores, de lo que son los accidentes, las mordeduras a personas. Realmente era un tema que había que dar respuesta. ¿Quién se hace cargo, no?
Exactamente, exactamente. No sé, ¿quién se hace cargo, decís tú, de ese tema? No, ¿quién se hace cargo si mañana me muerde un perro, pierdo de trabajar? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Por supuesto, claro. Mirá, si tú mirás los datos, realmente asusta los datos del Ministerio de Salud Pública, de una SEB, son todos datos que de repente no están en los noticieros, pero la cantidad de accidentes que hay por animales en vía pública realmente es alarmante. Entonces, eso como una de las consecuencias negativas, cuántas vidas cercenadas que podrían evitarse. Entonces, realmente, si bien nosotros estamos liderando este objetivo, digamos, es importante aclarar que acá esto se soluciona con el compromiso de todas las organizaciones, todos los niveles de gobierno y, por supuesto, de la ciudadanía en general, ¿no? Ahora es obligatorio, pero como tú sabes, igualmente se necesita hacer un trabajo muy importante de toma de conciencia, porque, repito, esto se naturalizó. Nos acostumbramos a ver los perros en las plazas, en las playas, en la ruta. Y bueno, esto no puede seguir así. Marcia, ¿qué pasa si yo tengo un perro? No tiene chip, no está castrado ni nada. ¿Cómo, en qué incurro frente a esto? ¿Cómo se me castigaría frente a esta inoperancia frente a la ley? Y por otro lado, ¿cómo ustedes van a controlar y van a saber si yo tengo o no tengo un perro castrado y con chip? Bien. Bueno, en cuanto a las sanciones, como decís tú, por supuesto, esto va a llevar mucho tiempo, ya te digo, sobre todo porque es un tema cultural que está muy arraigado. Entonces hay que ir trabajando en la sensibilización y en la educación, pero también, por supuesto, como bien sabemos, la fiscalización y la sanción también es una forma de ir educando, ¿no? Entonces, al respecto, nosotros, por supuesto, en las primeras etapas se va a fiscalizar, sí, por supuesto, se va a llamar la atención, entonces, pero la idea, por supuesto, también es, en los tiempos que se vayan definiendo, empezar lo que son las sanciones, ¿no? Ya te digo que va a llevar tiempo. Pero lo importante es que también a lo que nosotros apostamos, al ser obligatorio y al empezar a hablar de este tema, a sensibilizar, a promocionar todos estos temas, y al ser obligatorio, apostamos mucho también a lo que es el control social. ¿No? Por supuesto que cuando se toman este tipo de medidas, que de alguna forma puede haber algún ciudadano que lo sienta como que no, como que están invadiendo mi posibilidad de decidir, o sea, esto es claro, acá esto es en respuesta a una necesidad de la sociedad, y que aún tomando estas medidas, tenemos que ser conscientes de que este tema, lograr llegar a un equilibrio, va a llevar muchísimo tiempo, ¿está? Las multas van a existir, por supuesto, las sanciones van a existir, para lo que también necesitamos la coordinación con diferentes autoridades nacionales y departamentales. Pero la idea es que a medida que se vaya sensibilizando y educando a la gente, también empezar, sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la fiscalización y la sanción. Ahí va. Marcia, ¿cuánto vale esto? Que yo vaya a castrar, a ponerle un chip a mi perro, a mi gato, lo que sea. Bueno, mira, esa es una pregunta que, por supuesto, depende en el marco en el que se haga. Nosotros lo que estamos haciendo, mira, te digo, si tú lo haces en forma privada, bueno, existen lo que son los aranceles de la profesión veterinaria, en una clínica privada, etcétera. Nosotros lo que hemos hecho, que ya lo empezamos a hacer a partir del año pasado, es estimar un costo mínimo, o sea, un costo mínimo de lo que es la esterilización y la identificación mediante microchip. Y para eso estamos destinando fondos públicos para hacer este trabajo con la población de bajos recursos, ¿no? Ya lo veníamos haciendo. Entonces ahí el monto que nosotros fijamos para pagarle, que lo que se le debe pagar a un veterinario, asegurando los estándares de bienestar animal, ¿no? Y respetando todo lo que INBA exige, digamos, en la primera fase de los convenios se establecía un monto de 1.000 pesos para el profesional veterinario. Pero ahora en las renovaciones estamos pagando 1.500 pesos por castración. Eso, te reitero que es los fondos públicos para lo que son las castraciones masivas para ayudar a la población de bajos recursos. Después, se exhorta al resto de la población, y ahora a través de la obligatoriedad, o sea, el que puede pagar, hacerlo en su clínica privada. Y ahí los montos, por supuesto, que son superiores, claro. ¿No? Sí, pero nosotros como Estado lo que tenemos que asegurarnos es que estas castraciones en las que se está ayudando a la población de menores recursos cumplan con los requisitos
correcto de lo que es un buen procedimiento quirúrgico. Bien. Marcia del Campo, gracias por estos minutos y la próxima charla con nosotros, que será prontamente, vamos a hablar de la tenencia responsable de algunos perros y de algunas razas en particular, si estás de acuerdo. Perfecto, sí, cómo no. Encantada, estamos siempre a las órdenes. Dale. Y bueno, un saludo a toda la audiencia y agradecemos mucho nuevamente el espacio.